Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso para comentar el anuncio de la expansión de Europa Universalis 4. Emperor, por fin, todo el mundo actuad como si el nombre sorprendiese, como si no lo supiéramos ya desde hace tiempo, pero bueno, por fin se confirma que se llama Emperor, o bueno, el rumor en verdad era que se iba a llamar Empire, así que siendo justos, se ha llamado Emperor al final. Así que vamos a comentar rápidamente, vamos a echar rápidamente un vistazo al anuncio de la expansión y al diario de desarrollo que ha salido hoy, que es muy breve, ya veréis que no es nada muy intenso, y a las distintas novedades que se confirman un poquito con esto. Deciros que, bueno, claramente, como habéis visto en el canal, lleva desde el viernes pasado sin poder subir vídeo, he ido publicando algunas cosillas que tenía pendientes y tal, pero bueno, he tenido que hacer un viaje a Suecia y aquí estoy. De vuelta, ¿no? Y han aprovechado pues que estoy fuera pues para anunciar la fecha de lanzamiento del Stellaris, han aprovechado para anunciar lo de Emperor, así que no me puedo currar mucho este vídeo porque es bastante tarde en España, así que bueno, mañana intentaremos empezar a ponernos al día con toda la información que ha salido de distintos juegos y tal. El CK3 han salido cosas muy chulas, pero bueno, eso lo comentaremos en otro vídeo mañana. Vamos a ver el tráiler. Calla, coño. Un montón de imágenes que voy a utilizar para miniaturas, ya os lo digo. Y bueno, ahí veis un montón de cardenales, por la importancia que va a tener la religión católica en esta expansión. Bueno. Y tenemos, por supuesto, a Napoleón, que siempre mola tenerlo. Así que bueno, Emperor, ¿será esta la última expansión de Europa Universalis 4? Posiblemente sea la última expansión de Europa Universalis 4. Esta expansión se va a lanzar en 2020, por lo tanto, o sea, no sabemos fecha de lanzamiento ni sabemos precio. Suponemos que saldrá en torno a mayo, como muy tarde, y costará 20 euros, ¿vale? Lo suponemos, ¿vale? Y probablemente sea la última expansión porque del lanzamiento de Europa Universalis 4 al lanzamiento de Emperor han pasado los mismos años que del lanzamiento de Crusader Kings 2 al lanzamiento de Holy Fury, que fue la última expansión. Así que seamos realistas, es muy probable que sea la última expansión de Europa Universalis 4. Y Paradox después empiece a trabajar un nuevo proyecto que también está muy bien. En fin, todo esto que vamos a ver es contenido de pago, ¿vale? Todo esto que vamos a ver se desbloqueará comprando la expansión. Muchas otras cosas que hemos visto, como el reward de mercenarios, nuevas provincias, algunos eventos, las incidencias del imperio, cambios en las religiones, etcétera. Todo eso va a ser contenido gratuito, ¿vale? Pero hoy nos centramos en lo que va a ser de pago, al menos de momento. Novedades de pago. Un papa poderoso, podremos poner cardenales, publicar bulas papales y recolectar diezmos papales o impuestos. El Vaticano y el controlador papal ahora tienen nuevas habilidades para dominar a las almas del cristianismo. Más o menos, ¿vale? No es dominar exactamente, pero bueno, ya lo sabíamos. Un montón de cambios al papado, de hecho luego en el diario de desarrollo vamos a ver algunos extra. Nuevos sistemas del Sacro Imperio Romano, de hecho, dadme un segundo. Steam Europa Universalis 4 Emperor, porque hay una nueva imagen que han publicado en Steam para que la veáis. Fijaros, la nueva pantalla del Sacro Imperio Romano, ¿vale? Mola un montonazo. Como podéis ver, pues tenemos las mecánicas de centralización, descentralización, las distintas reformas que van a cambiar según cuál sea la religión dominante, la autoridad imperial, la fe dominante, cómo están posicionados cada bando en función de las guerras de religión, las dietas imperiales, el incidente que está en curso ahora mismo, en este caso es el destino de los campesinos, las ciudades libres y los príncipes que hay en el imperio, ¿no? Así como los incidentes pasados. Novedad importante, pasa a haber 8 electores, no ha habido diario de desarrollo todavía de esto, así que lo veremos en más profundidad, entiendo, en el futuro. Así que mola un montonazo, esto muy, muy, muy guay. En fin, más cosas. Se rehacen las revoluciones, también lo sabíamos, el espíritu de la revolución se contagia y es algo que debe ser abrazado o opuesto vigorosamente, y podemos utilizar la guillotina y la guardia revolucionaria para forzar nuestra forma de pensar. Una cosa que les gusta mucho a los jacobinos, no sé a todo el mundo que se enmarcaba dentro de la revolución, pero bueno, un pensamiento muy jacobino el que vemos aquí reflejado. Novedad aquí que anuncian, eso sí, la fe husita, la fe de Jan Hus. Jan Hus, ¿vale? Que, bueno, pues fue un sacerdote
que digamos así como que fue un poco un precursor de los movimientos luteranos, de los movimientos protestantes, un siglo antes del propio luteranismo. Y bueno, empezó a protestar pues contra ciertas prácticas de la iglesia. Tenemos que entender también, por ejemplo, que justo vivió en una época en la que se estaba dando un antipapado, en que la iglesia era altamente corrupta, bueno, pues todo el tema de las bulas papales que se vendían, todo el tema de financiar grandes infraestructuras de la iglesia pues a cambio de ofrecer perdón de los pecados, este tipo de cosas, o el que los propios sacerdotes vivieran una vida muy ostentosa cuando pues se promulgaba un poco que la iglesia debía ser como un camino más humilde, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, recordad que Jan Hus es excomulgado y pese a ser excomulgado pues él decide seguir oficiando la misa, etcétera, entonces ya es cuando decide ser ajusticiado en la hoguera. Bueno, pues el destino que esperaba mucha gente y esperaría mucha gente en Europa en los siglos venideros. Pero bueno, ahí lo tenemos representado con mecánicas únicas para Bohemia, en las cuales pues tendrá que aguantar sola el envite o resistir sola contra el imperio, al menos hasta que estalle la reforma. Así que muy muy interesante, puede ser un poco la España carlista, pero en esta época, ¿no? Manteniendo las diferencias claramente. Hegemonías, pues una mecánica que ya vimos hace poco anunciada, una nueva mecánica que la verdad que no nos tiene muy hipeados porque creemos que es una forma un poco de reforzar o incluso impulsar más grandes imperios cuando ya están muy chetados, pues que todavía estén más chetados. Eso quizá no pinta muy interesante. Lo planteaban como algo primordial o muy importante para partidas multijugador, pero la realidad es eso, que realmente tú estás dándole más poder, más fuerza, más más contundencia a países que ya son realmente poderosos, ¿no? Con las hegemonías. Que bueno, nuevas misiones, esto pinta bien también, más de 20 nuevos árboles de misiones para un montón de países como Austria, como Francia, como Borgoña, la propia Bohemia, pues todo centrado en Europa, como hemos dicho previamente. Reworka al defensor de la fe por tiers, que también esperemos que lo cambien, que no sea por número de países, sino por desarrollo. Esperemos que sea así, sería muy interesante, pero bueno, ya lo hemos visto recientemente también. Y esto también se anuncia ahora mismo, el Concilio de Trento y la Contrarreforma. Únete a otros gobernantes católicos para ralentizar la expansión de la reforma, haciendo concesiones a la masa ingobernable o imponiendo duramente la voluntad de Dios. Así que bueno, parece que vamos a poder formular la contrarreforma, incluso ralentizar un poco la reforma mediante el Concilio de Trento. Veremos exactamente cómo se acaba materializando esto. Supongo que va a haber nuevas mecánicas en cualquier caso para los católicos, que siempre es interesante, ¿no? En principio, la semana que viene veremos nuevas mecánicas para los católicos. Y finalmente, la posibilidad de provocar rebeliones. Todo esto va a ser lo que sea de pago. Podremos, pues enfrentarnos a una gran rebelión. Esto lo dije mal en su momento en el diario de desarrollo. No era que la rebelión cuando la forzabas iba a ser la mitad de débil, sino que iba a ser justamente un 50% más fuerte. Es decir, si se te van a rebelar 10 tíos y provocas la rebelión, se te van a rebelar 15 tíos. Así que bueno, te arriesgas a una mayor rebelión, pero acabas con ella antes. Quizá en un momento en el que te vaya mejor a ti, así que te va a dar más poder sobre el juego. Y aparte de todo esto, que son un montón de cantidades y que de novedades y que, como digo, probablemente lleguen por 20 euros, la realidad es que va a venir esto acompañado de un parche 1.30 que es muy, muy, muy tocho, muy, muy, muy goloso. Hice hace poco un vídeo recopilando un poco todo lo que iba a traer el parche, pero bueno, ya lo veremos en profundidad en vídeos más adelante o cuando tengamos por fin las notas del parche. Así que bueno, ya no es tan indefinido la llegada de esta expansión, ya conocemos el nombre, ya vamos a ir acercándonos poco a poco al lanzamiento de la misma. Ya sabéis que este mes tenemos Federations, el mes que viene probablemente tengamos esta expansión, si no nos dan la sorpresa con Imperator Roman, ¿vale? Para abril. Vale, en fin, vamos ya al diario de desarrollo. Esto va a ser muy muy rapidito, ya veréis que no os voy a rayar en absoluto. En primer lugar, ahora el papado, en una reforma de nivel 3, una reforma de gobierno, va a poder formar el reino de Dios mediante una decisión, lo cual pues simplemente tenemos el nombre del país renombrado y, si no me equivoco, pues se activará una reforma mediante este evento del reino de Dios, que está bastante bastante guay. Bueno, como veis, el evento se llama El Reino de Dios en la Tierra, algo que quieren conseguir muchos pensadores, ¿no? Y ahí lo tendríamos, ¿no? Un 10% extra de manpower, uno más de prestigio y uno más de devoción.
que va a ser una mecánica importante. Recordad que el papado va a recibir nuevas mecánicas, nuevos, nuevas misiones, etc. Así que un país muy muy interesante para jugar en el siguiente DLC. Y bueno, ahora podremos unificar el Islam una vez tengamos todos los países o todas las provincias. Bueno, todos los países, o sea, que sean, una vez seamos el único país con religión islámica, podremos unificar el Islam. No hace falta que todas las provincias sean de fe islámica, solo que no existan más países aparte del nuestro independientes de fe islámica, y podremos unificar el Islam, como digo, y el nombre de nuestro país cambiará a el Califato, desbloqueando también algunas reformas únicas, ¿no? Y otra novedad bastante chula es que ahora, en vez de avisarnos el juego directamente cuando estemos con el poder administrativo, el poder monárquico capado, es decir, estemos al límite, en este caso 1027, que nos saltaba este icono que nos avisaba, pues ahora nos salta un icono igual, pero en vez de en rojo, en amarillo, cuando queden 3 meses para que lleguemos al límite de poder monárquico acumulable en nuestro país. Así que, bueno, un cambio de calidad de vida bastante interesante para saber que es probable o que estamos muy cerca del momento en el que vamos a empezar a desperdiciar poder monárquico, porque, bueno, pues estaremos en el límite. Y creo que poquito más por este diario de desarrollo. Como dicen que aquellos países que tienen problemas de legitimidad o conflictos por legitimidad van a empezar con 100 de legitimidad, en aquellos casos como la Guerra de las Rosas o la Sucesión de Granada, ¿vale? Así que bueno, esto es todo por este vídeo. Lo importante, como digo, era comentar el anuncio de la expansión y un poquito por encima este diario de desarrollo. Nada más, por fin tenemos algo concreto de lo que hablar. Y como digo, a lo largo de mañana y bueno, a lo largo de esta semana en realidad, es posible que haya bastantes vídeos extra, más de un vídeo al día, porque tengo que traer bastantes cosas atrasadas, así que espero que no os importe que lo hagamos así. Y finalmente, pues nos vemos mañana. Chao, chao.